nombre es Patricia Jiménez Castillo, vivo en Santa Elena de Monteverde, de Punta Arenas, de Costa Rica. Soy artista, artesana, poeta y activista de esta zona. Tengo 33 años de vivir aquí en Monteverde, por lo que he podido ver mucho los cambios y la historia de un sitio tan hermoso como este. Yo estoy trabajando con la cooperativa CASEM, que tiene ya 28 años de existencia en Costa Rica, sobre todo localizado en Monteverde. Y la razón por la que trabajo en artesanías con CASEM, con la cooperativa, es porque cuando vinimos a Monteverde no había opciones de trabajo para mujeres, solamente para los hombres. Y las mujeres, aunque teníamos mucho trabajo en las casas, con el trabajo doméstico y el cuidado de los niños, eso no nos daba mucho dinero para poder sobrevivir y hacer el pago de algunas cosas que nosotras queríamos hacer. Entonces fundamos esta cooperativa y me quedé trabajando en eso porque es lo que me permite estar en mi casa sin salir, producir, y trabajo con una compañera. Yo pinto y mi compañera hace las costuras. A mí me sirve porque debido a mi discapacidad para movilizarme, yo no tengo que ir a trabajar a ninguna otra parte, trabajo en mi casa, atiendo las obligaciones que necesito atender y una o dos veces al mes voy a la cooperativa, dejo los productos en la cooperativa, ellos lo venden y luego con la grandiosa tecnología nos pagan por internet y nosotros seguimos nuestro trabajo. La idea principal es que la mujer que quería estar en su casa cuidando a su familia pudiera hacerlo. En mi caso, yo siento pasión por la pintura, a mí me gusta muchísimo pintar y sé que a veces uso colores muy, muy encendidos, como el de la papaya, ¿verdad? Que ahorita estoy trabajando, pero tal vez es porque el mismo frío que hace aquí hace que uno busque pintar con colores más tibios, más calientitos. Esencialmente, buscamos utilizar algodón puro y luego yo lo tiño para sobre este fondo y luego con esos recortes me inspiro para hacer un dibujo, lo recorto y hago un stencil. El stencil, una vez que está pintado aquí como esto, tengo que llevarlo a secar, tengo que dejarlo que se seque por lo menos un día y luego a plancharlo por el lado reverso y ya una vez está eso fijo en la tela y eso va a garantizar que el producto se puede lavar hasta 100 veces, que no le va a pasar nada. ¿Qué más te puedo contar?